vamos a ver el proceso del botón. Buenas, ¿cómo me les va? Uy, ¿ustedes cuántos años llevan? Muchos años. Muchos años, me imagino, la vida entera. Todo este trabajo, pues, de ancestral de nuestros abuelos, de nuestros abuelos. Well, my friends, on our journey today, I've been brought to see how traditionally the indigenous communities of this area, of San Juan de la Laguna, make their dyes, how they make their beautiful tapestry and clothing. Everything is done manually. All the colors are done traditionally with different dyes from different plants. This is a process that has been passed on from generation to generation, and they're trying to perpetuate it so that it continues on for many more years. Continue with us. Conquista. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida a nuestra cooperativa Casa de Cecilia. Acá en nuestra cooperativa formamos 20 familias. Las 20 familias elaboran sus propios diseños y trabajan en casa. El objetivo primordial de nuestra cooperativa es mejorar la calidad de vida de cada familia. Acá tenemos los plazas roques, cafés, es natural, le llamamos Ixcaco. Ish viene de la palabra mujer y caco viene del cacao, significa la piel morena de la mujer. Todo el proceso que va a haber trabajo ancestral de nuestros abuelos. Nosotros seguimos conservando el trabajo como elaboramos nuestros propios diseños. Primer proceso, primero limpiamos nuestro algodón quitando las semillas que tiene por dentro. Lo tenemos que limpiar muy bien para poder sacar lo que es la fibra del hilo. Lo tenemos que sacar bien la semilla. Después, colocamos acá para suavizar. Lo tenemos que suavizar en esta forma. Después de suavizar nuestro algodón, eso se puede romper, ellos lo unen, pero no con un nudo, sino que solo lo une así como. Lo hacemos así, empezamos a girarlo, así se siente. Para repasarlo, nuestro hilo tenemos que hacer nuestra forma para, si usted se da cuenta, en esta forma sacamos nuestro diseño, lo retiramos y lo unimos. Observar, tenemos una de las plantas cortezas que utilizamos para los colores. Tenemos lo que es la corteza de un árbol, llamamos tilamo, nos da este color. Tenemos lo que es el carbón, tenemos la corteza de aguacate, nos da estos colores. Tenemos las hojas de guayaba, tenemos las hojas de palo de pito, la flor de Jamaica, la corteza de nance, la remolacha, la zanahoria, la viruta de cedro, también la cochinilla, que son unos insectos. Tenemos lo que es la chilca, el romero, tenemos lo que es de la albahaca. Tenemos esta planta muy especial. Cuando hay luna llena, obtenemos este color. Cuando no hay luna llena, el otro color. Son dos colores. Y tenemos lo que es la semilla de achiote, que nosotros molemos en nuestra piedra, que son semillas que tiene por dentro. Lo hacemos en esta forma. Para que nos da el polvo muy finito. Después de molerla y nos da. Tenemos en demostración lo que es el tallo de banano. Tiene un líquido pegajoso, con eso quitamos los colores. Con eso nosotros garantizamos los productos. Sí.
Y tenemos acá en el proceso, que es la planta sacatinta. Esta planta, hervida por una hora, ya contiene los pedazos de tallo de banana. Después de colarla, esta monja de hilo está remojada en media hora en agua normal. Después, ya nosotros colocamos acá para teñir. Esta es una demostración de pocos minutos. Nosotros dejamos reposar una noche para que obtengamos el color más fuerte, más resistente. Después lo sacamos, lo lavamos para que el exceso quede todo acá. Aquí está. Voy a tocarlo y el macho. No sé si tiene alguna pregunta, una duda. No, muy bonito. Wow. Claro. Ancestral. Eso ha venido generación de parte de nuestras abuelas y más. Todo el proceso, y así nosotros también enseñamos a nuestros hijos que vienen, para que siga el proceso como nos ha dejado nuestros abuelos. Y así nosotros sacamos nuestros materiales. Qué bueno. De este proceso lo secamos bajo el sol y utilizamos ya preparar nuestros productos en el otro proceso. Okay. Puede pasar. Gracias. Tercer proceso. Acá tenemos dos materiales que es importante para nosotras. Este material se llama devanadora. Aquí devanamos nuestro hilo en forma ya en bolita. Ya forma en bolita utilizamos en este material que se llama urdidora. Aquí urdimos los colores, el largo y el ancho de nuestro tejido. Aquí se decide todo el proceso de nuestros productos, que son chalinas, bufandas, mañaneras, diferentes clases de diseño. Ahorita estoy urdiendo una bufanda, lleva 210 vueltas. Si una mujer se confunde cuánto lleva, empieza a contar hilo por hilo hasta que llega al total exacto. Algo importante en nuestro tejido, estas dos crucetas que tenemos acá, estas dos crucetas nosotros le llamamos el corazón del tejido, es lo más principal en el diseño. Después del urdido ya nosotros aseguramos lo que son las crucetas, lo amarramos con el mismo hilo, lo sacamos de este material y ejemplo de un urdido ya terminado con sus colores. Esta es la guía de nosotros, esta es la base principal, lo que es el patrón del diseño de este largo. Después de este urdido pasamos lo siguiente, que es el último proceso, que es entelar de cintura. Ya la compañera va a explicar el último. Gracias. A usted, muchas gracias. Buenas tardes. Bienvenida aquí en la cooperativa Casa de Tejido. Mi nombre es Clara. Es un gusto dar a conocer este último proceso. Ahorita lo que estoy elaborando es una bufanda. Esta bufanda lo terminamos en una semana desde el primer proceso. Trabajamos de 4 a 5 horas al día. Y lo más importante que lleva nuestro tejido es esta labiadura, porque por medio de la labiadura es la que separa el corazón del tejido. Ya con este material que es la lanzadera, presionamos el tejido. Y esto es la trama, es la que va llenando. No sé si tiene alguna pregunta, alguna duda. Pues está muy bien explicado, gracias. ¿Cuántas horas lleva ya ese tejido? El que llevas ya ahora mismo trabajando. Ahorita, como 4 horas. Tengo que terminar los 4 horas. Okay. Ya después los quehaceres de lavar. Claro que sí. Sí. Importante. Claro. ¿Y
acá puede observar, esto lo que tenemos aquí extendido son chalinas. Estas son las más anchas y largas. Esta chalina nos tardamos en 15 días. Incluye todo el proceso. Ok, perfecto. Y acá la cooperativa nos ayuda el 85% que va directamente a las 20 familias. Y el 15% queda en gasto administrativo de la cooperativa. Qué bueno. Qué bonito. Y esto es el resultado de nuestra bufanda. Esta. Qué linda. Esto es de un solo color. Ya esto es otro diseño que acabamos de sacar. Esto es el diseño. Tiene doble color. Y este espacio, como puede ver acá, es el metro que dejamos a través del tejido para que sea otro diseño más. Ok. Sí. Qué bonito. Muchas gracias por la atención y le invitamos a la tienda. Gracias. Acá tenemos diferentes productos. Listo. Muchas gracias. Voy a probar con toda la confianza. Muchas gracias. So, well, my friends, today's journey has been amazing. San Juan de la Laguna in Lake Atitlan is a place that you definitely want to come to. I have come here to a cooperative of women that do the textiles and the knitting in town. It's over 20 families that are here located. It's something that we should help. And it's something that has come from generation to generation. They are teaching their children. They are trying to perpetuate this that has come for many generations here. So if you're in San Juan La Laguna, there is a place called Casa del Tejido, the textile house. It's a place you want to come. It's something where you're going to be able to find amazing products, shirts, you'll be able to find shoes, you'll be able to find a lot of things that you would love to wear and you would proudly do so. So keep up with us. I am Mariki for Cofea TV. Y bueno, amigos. Hoy esta excursión con Francisco ha sido fantástica. Hemos estado conociendo lugares interesantes, hemos visto café, hemos visto pintura, arte que se está haciendo en San Juan de la Laguna. Es importante porque se perpetúa una cultura, se perpetúa toda esta tradición que es importante para que las futuras generaciones puedan saber que ha existido. Esto es algo que viene de generación en generación. Lo cual es importante mantener y lo que es importante apoyar. O sea que si alguna vez estás en la Laguna de Atitlán, vienes a San Juan de la Laguna, por favor tienes que venir a Casa del Tejido a apoyar el trabajo de cooperativas de las mujeres de la región. Sigan con nosotros. Yo soy Mariki para Cofea TV. Y bueno, mi gente, esto se está poniendo bueno. Están emocionadas las señoras aquí de la comunidad, sí, de la cooperativa. Vamos a tener fashion show. Esto es en exclusivo para Cofea TV. Esto no lo vas a encontrar en ninguna otra parte. Por eso es que nos tienes que seguir. Por eso es que tenemos que compartir esa información para que podamos generar sostenibilidad. Así que en un momento empezamos con el fashion show de la Casa del Tejido en San Juan La Laguna. Continúen con nosotros.
pasa, pasa, modelen, modelen, delen, no sean penosas, delen. Ok, ¿qué estamos viendo, Cecilia? Karina. Karina, ok. Ella es Cecilia, perdón, Ale. ¿Tú quién eres? Clara. Clara. ¿Y vos? Rosa. Rosa. ¿Sí vieron? ¿Sí vieron eso, como les digo, en exclusivo para COFEA TV? Ok, muchas gracias, señoras. Miren estos textiles. Por eso hay que apoyar. Hay que apoyar la cultura ancestral para que se perpetúe. ¿Ok? Muchas gracias, señoras. Gracias a ustedes. Ok. Les esperamos. Claro que sí. Gracias. Gracias.